Y sí, justamente estamos de fiesta aquí en Jalisco, este 16 de junio, estamos de fiesta por los 200 años de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Recordar también que Jalisco es el primer estado que se funda y que se crea como tal, y es lo que le da el origen a la República Mexicana y México como tal, como un país. Así es de que pues vamos a estar platicando acerca de todo esto. Hola, ¿qué tal, Rafa? Así es, muchas gracias por la invitación aquí a tu espacio, a tu programa. Y sí, piloto la Fórmula 5, ahorita estamos ahí en esa categoría, estamos ahí incursionando y pues vamos de buena manera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista en tu estación Anchor.fm. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y a través de las diversas plataformas como es Spotify y YouTube. Bueno, en otro capítulo más de su programa La Entrevista, y gustosos de recibir a Alfonso Vidrio Álvarez y José Manuel Vidrio Gutiérrez, precisamente piloto de la Fórmula 5, ¿verdad? Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Rafa? Así es, muchas gracias por la invitación aquí a tu espacio, a tu programa. Y sí, piloto la Fórmula 5, ahorita estamos ahí en esa categoría, estamos ahí incursionando y pues vamos de buena manera. Vamos a empezar con un tema muy importante, sobre todo porque pues Jalisco está cumpliendo 200 años de este bicentenario, que se nos hace muy importante porque pues, ahora sí que trascendemos como libres y soberanos, ¿verdad? Y de esto pues nos va a hablar Alfonso Vidrio Álvarez, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Rafa, por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Y sí, justamente estamos de fiesta aquí en Jalisco, este 16 de junio. Estamos de fiesta por los 200 años de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Recordar también que Jalisco es el primer estado que se funda y que se crea como tal, y es lo que le da el origen a la República Mexicana y México como tal, como un país. Así es de que pues vamos a estar platicando acerca de todo esto, la campaña de los 200 años de Jalisco. En 225 municipios del estado vamos a tener un montón de actividades, y bueno, ya lo platicaremos en un momento para que poder abordar un poquito más el tema con detenimiento. José Manuel Vidrio Gutiérrez, Fórmula 5, piloto, platícame un poquito de tu trayectoria en el deporte. Pues mira, Rafa, yo inicié en tema de fútbol como tal. O sea, mi familia es 100% futbolera, pues el apellido Vidrio ahí, Manuel Vidrio, traemos ahí esa sangre, ese gusto por la pelota, ¿no? Inclusive mi papá hasta tuvo una escuela de fútbol en su momento. Yo pues desde chico, ¿no? Desde chico he estado en el tema de fútbol. ¿Y cómo es que se cruza, cómo es la parte pues de que incluso no con el automovilismo? Hay una anécdota que siempre la platico, y es mi papá de chiquito, pues él me llevaba las carreras, ¿no? Él siempre ha sido muy muy fanático, ha sido muy muy aficionado de todo el deporte motor desde épocas pues de 80, 70, ¿no? Y él me llevaba a la NASCAR aquí al Triovalo, aquí a Cajititlán. Y una vez recuerdo bien que estábamos ahí pasando por la calle de los pits, y yo le dije a mi papá: oye, papá, yo quiero ser como ellos, o sea, refiriéndome a que me gustaría ser piloto, ¿no? Y su respuesta pues me dice, en ese momento me dijo: no, hijo, es que está difícil porque tú vas a ser alto. Entonces cuando me dice eso, pues yo veía a todos los pilotos a mi papá, pues le llegaban así, ¿no? Es que los carros, los espacios de las cabinas y todo son muy pequeñitas, y por eso tienen que ir, ser pequeños, ¿no? Los pilotos de baja estatura. Entonces yo viendo a mi papá que todos les llegaban ahí, pues uno estando niño y todo, pues se la compras, y dije: ah, pues me hizo sentido, ¿no? Me hizo match, pues uno estando, no sé, 6, 7 años yo creo que tenía en ese momento. Pero pues yo ahorita veo y digo: no, pues no era lo mismo pagar 300 pesos de una escuela de fútbol a pagar pues todos los costos que genera, que conlleva el tema del automovilismo. Entonces digo, a partir de ahí fue que yo pues como que lo dejé, ¿no? O sea, no, la mente niega, pues sí, no es para mí por esa parte, y yo siempre, digo, desde siempre nos ha gustado el fútbol. Entonces yo inclusive estuve llegar a profesional, jugué hasta la categoría sub-20, y ahí un escalón abajo de la primera división. Y ya una lesión, lo que a todos nos pasa, desafortunadamente, ya me hizo declinarme por eso. Y en una ocasión fui a los carros de renta, aquí a los que están aquí en el cartódromo Oscar Casillas. Fui ahí, pues ahora sí que me era aficionado, y en cuanto me bajé del coche,
pues sentí toda esa adrenalina, sentí toda esa emoción, que dije, sabes, de aquí ya no me bajan, y fue así como empezó mi parte, pues, en este tema del automovilismo, allá por ahí del 2016, 2017 más o menos. Ahí fue cuando sentiste la verdadera adrenalina. Sí, fue un... salí, haz de cuenta que llegué a los CARs, hubo la posibilidad de probar uno de los CARs profesionales. Yo venía de manejar un car de renta, pues que no pasaba nada, entonces salgo a la pista ya con el car profesional, y ahí cuando sales a la pista hay como una pequeña curva, entonces yo dije, ah, pues aceleré a fondo como lo hacía en el car de renta un día antes, uh-huh. Y cuando aceleré, pues sentí como el carro todo se me movía, o sea, casi me trompeaba, y dije, ah, caray, o sea, esto sí es diferente, no es como el anterior, pues ya como que lo controlé el carro. Y ya paso a la recta principal, y en la recta principal pues ya le dejo caer todo el pedal al acelerador, y cuando entran las revoluciones altas del motor me da un jalón, o sea, pues muy muy fuerte, que esos carros tienen mucho mucho torque, mucha potencia, y ahí es cuando siento esa corazonada, ese choque de adrenalina que me gustó muchísimo, y dije, ya de aquí no me baja. ¿A qué velocidad ibas en ese momento? No, no sé, 60, 70 kilómetros yo creo, o sea, los CARs, pero ahí el tema más bien es el torque que tienen, esa potencia que tienen de torque, es inmediata, y pues es muy padre esa sensación de velocidad. 200, 210 kilómetros por hora es lo que andas manejando. Eso es el monoplaza del Fórmula 5, más o menos es lo que pueden llegar a alcanzar de velocidad, dependiendo de la configuración de la pista, el trazado. Hay unas rectas que son más largas, otras que son más cortas. Esa velocidad de los 200, 210 la andas alcanzando en el que es el circuito de Monterrey, que es la recta pues más larga, es casi una recta de cuarto de milla más otro tramo, entonces realmente es una recta muy muy larga, y ahí sí te alcanza a desarrollar esas velocidades. Y en trazados como aquí en Guadalajara, o en Querétaro, o otro León, otros, las otras pistas, si andas sobre los 170, 180 más o menos. A ver, platícame un poquito de tus logros que has tenido como piloto. En el karting, cuando empecé ahí en esa parte, en el campeonato que debuté, terminé en tercer lugar del campeonato de novatos, del campeonato nocturno de karting de aquí en Guadalajara. Y ahorita el más reciente pues fue la semana pasada, fuimos a competir a lo que es el autódromo Hermano Rodríguez, y ahí en el autódromo nos llevamos el tercer lugar de la categoría. Ahí estuvimos compitiendo, corriendo, pues que en ese circuito tan, esa pista tan mágica que pues digo, corre ahí la Fórmula 1 todo, desde que tú te subes a un cacho de carrera y dices, quiero correr ahí, quiero estar ahí, y afortunadamente nos llevamos ahí ese tercer lugar en esa pista tan, tan emblemática para el automovilismo. Platícame un poquito de tu vehículo. El vehículo sí es un chasis tubular, ahora sí que se fabrica, por así decirlo, de manera artesanal, uh-huh. con medidas, especificaciones, temas de seguridad. Traen lo que es un motor de 1800 centímetros cúbicos, son de la marca Volkswagen, enfriado por agua. Todavía son carburados, no son un tema nada electrónico de full injection y todo, tienen más o menos una potencia de 110, 120 caballos, o sea, no es como tal un motor grande, pero los coches pesan 500 kilos, o sea, la estructura, entonces la relación peso-potencia es la que nos hace que esos coches pues, tengan alcancen esas velocidades tan, tan altas. Bien. ¿Por qué te apasiona ser piloto de la Fórmula 5? Me apasiona mucho pues el tema de lo que es la velocidad, ¿no? Cuando sales a pista, realmente esa conexión que sientes tú con el coche, por así decirlo, o sea, porque tú vas solo allá dentro del habitáculo, entonces tú vas pensando, tú tienes tiempo para ti, entonces pasan muchas cosas por tu cabeza en esa parte, y es algo que me gusta bastante ese tema. Y pues la parte de la velocidad, ¿no? O sea, sales a pista, metes primera, segunda, tercera, cuarta, y o sea, van desarrollando velocidades, vas sintiendo cómo el aire pega en el casco, vas sintiendo la velocidad, y es algo que me llena mucho pues el tema de la adrenalina. ¿Cómo te preparas física y mentalmente para una carrera? Te comento esto porque pues me imagino que cada carrera debe de ser vital, ¿no? Porque, digo, Dios no quiera, pero las mismas velocidades están interesantes y como para que pueda pasar algún tipo de accidente, ¿no? O sea, estás propenso a eso.
Sí, digo, eso es un riesgo que obviamente pues todos y cada uno de los pilotos sabemos que estamos asumiendo al subirnos al coche, pero realmente no es algo en lo que pienses, no es algo en lo que te sea o te genere ruido, ¿no? Yo siempre me subo al coche y nunca me pasa por la cabeza el tema del accidente, ¿no? Porque ya estarías un poquito como que condicionando tu misma participación, te entraría ese miedo, ese tema y no te desempeñarías de buena manera. Entonces sí es algo, esa parte que no, que realmente pues a los pilotos no nos pasa por la cabeza hasta el momento que ya a lo mejor estás viendo que perdiste el control, lo que ya te vas a impactar sobre el muro o algo. Pues ahí a lo mejor ya sientes, ¿no? El miedo, pero previa a subirte al coche y todo, ¿no? Al revés, estás emocionado, estás con la misma adrenalina a tope de que ya quieres que sea la bandera verde para ya salir a correr. ¿Cuál ha sido este mejor resultado que has tenido en la carrera Fórmula 5? El de la semana pasada, precisamente ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez, nos llevamos ahí el podio de tercer lugar en la categoría. Y pues fue un gran aliciente porque sí veníamos batallando previamente con el coche, no nos estaba funcionando bien y al final el día de la carrera, un día antes logramos hacer los ajustes necesarios y ya a la hora de la carrera anduvo mejor el coche y eso nos permitió pues podernos subir ahí al podio. Bien, ¿y dentro de la misma carrera hay revisión? Sí, al finalizar la carrera, obviamente el podio, los carros ganados, los autos, pasan por una revisión ahí con la inspección técnica, donde revisan pues que obviamente los carros estén dentro del reglamento, que los motores no estén alterados, que no tengan cilindrada de más, que los componentes estén impuestos, etcétera, etcétera. Entonces si hay una revisión, pues hay un reglamento, entonces todos nos debemos de estar dentro de ese mismo para que los coches pues salen de la forma más pareja, por así decirlo, y sí, así es más o menos la revisión. Siempre en todo lo que hacemos hay un diferenciador. Sí. Toda la vida, en todo tipo de carreras, en todas las cosas que uno hace. Pero en tu estilo de conducción, ¿cuál sería el diferenciador con los demás? Con los demás pilotos. Sí, yo me considero que soy un piloto más constante, se podría decir la palabra. Me considero que mi estilo de manejo es constante. A lo mejor no es tan rápido a una sola vuelta, porque eso te implica ir muy, muy, muy al límite. Y yo en lo personal prefiero hacer un poquito más, o sea, una rayita más abajo de conservador para poder finalizar la carrera, porque muchas veces, ¿sabes? Cuando vas al límite del coche, pues estás al límite del error. Y a veces por querer ganar esa décima de segundo, ese medio segundo, terminas perdiendo más porque pues ya te trompeaste, ya te pasaste, entonces tuviste que frenar, regresar, te saliste de la pista, entonces pierdes más. Y bien como dicen, ¿no? Lo importante no es no es saber llegar, sino ser constante, llegar al final. Entonces de nada sirve estar todas las vueltas, estar al límite, cuando en la última vuelta cometiste el error. Entonces yo en lo personal prefiero de esa manera ser un piloto más constante, que finalice las carreras y que al final pues el tema de finalizar cruzar la línea, la bandera cuadros, pues es lo que te da los puntos, ¿no? Si no finalizaste, pues no tienes puntos, no sumas para el campeonato y pues eso te va mermando. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad que hayas enfrentado como piloto? ¿Cómo la superas? Al inicio fue bastante duro, el inicio de mi competencia, del inicio en la Fórmula 5, porque en las dos primeras tuve un accidente, en las dos primeras carreras, en las dos tuve accidente, bastante fuerte los dos. En el primero se me quedó pegado el acelerador del auto, entonces al entrar a la curva, pues el coche siguió acelerando en lugar de reducir la velocidad y fue un impacto duro al muro. Y para la segunda carrera ese fue el momento más difícil porque literalmente pues ya venía de reparar el coche, lo habla de hacer todo ese tema. Y en la primera vuelta de la práctica volví a tener ahí un error yo muy infantil de mi parte, pues de novato, y terminé estampado otra vez. Entonces ahí fue un momento muy duro para mí. Dije, oye, y si era mi segunda carrera, ¿no? Y si esto no es para mí, si esto no, pues realmente no es lo mío, está haciendo un capricho o algo. Y ahí tuve el apoyo de mi novia, de mis papás.
que me ayudaron mucho en ese momento, y logramos reparar el coche y al día siguiente salir a correr, pero ese momento sí fue muy 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 duro, y yo pienso que ha sido el más duro, pues. Eres muy tesonero, ¿verdad? Y sobre todo te aferras a lo que realmente te gusta y quieres, ¿no? Sí, pues es parte de esto, ¿no? Realmente cuando te apasiona algo, cuando lo amas, cuando te gusta hacerlo, pues es importante también, no solo es el gusto o el talento que puedas tener en alguna disciplina o en cualquier cosa que hagas, ¿no? También es la tenacidad de poder seguir insistiendo, la perseverancia, porque al fin de cuentas, pues lo que todos sabemos, ¿no? La práctica, el estar constante, el hacer las cosas una y otra y otra y otra vez, pues va a llegar al final de cuentas los resultados, el éxito que estás esperando. Y pues sí, es parte de esto, el estar constante. Nada más que en este deporte los errores cuestan muy caros, ¿verdad? Sí, cuestan, y mucho dinero. Mucho también. Dinero. Sí, bastante. Que digo, pues las vas ahí aprendiendo y te cuesta, y pues digo, es parte de... A veces, como se dice, ¿no? Aprendes más de los errores que de los aciertos de las cosas buenas. Entonces, pues obviamente... de esos dos incidentes que tuve en un inicio, pues aprendí bastante, y ya prácticamente esos errores no se han vuelto a cometer, y esperamos que no se vuelvan a presentar. ¿Qué estrategias utilizas para mejorar este rendimiento en cada carrera? Me imagino que cada carrera es diferente, incluso en cada pista en la que corres debe de ser diferente, ¿no? Sí, por las características de los circuitos, todos son diferentes, y también mucho tiene que ver las alturas de las ciudades. Entonces cada pista la trabajas el motor de manera diferente, el ajuste, ¿no? Algunas cambias la carburación del motor para que tengan más o menor gasolina en función a la altura, al tipo de recta. Hay unas zonas que dices, oye, son circuitos muy trabados, que la recta no es muy larga, entonces ahí necesito más torque. Entonces ahí trabajas el setup del auto para que te dé más torque y no tengas una velocidad final tan larga, ¿no? Como te mencionaba anteriormente, a lo mejor es una recta que llegas a los 160 kilómetros por hora, entonces de nada te sirve tener un ajuste que puedas alcanzar los 200 cuando esos 200 pues es para algo más largo. Entonces lo que necesitas es más que el coche empuje más rápido, aunque la velocidad sea más corta, ¿no? Sí, dependiendo de la pista es como se hace la configuración, pues, del vehículo. ¿Y cómo te adaptas a las diferentes condiciones climáticas de la pista? Ese es un factor también muy, muy padre, porque pues hasta que llegues el momento, ¿no? Hasta que estás ahí en el momento, a lo mejor lo haces en la práctica aún, y como siempre son en la mañana, no sé, 8:30 de la mañana, pues todavía alcanza a estar un poco fresco, un poco la pista no está tan engomada, no tiene tanto agarre. Entonces, pues sales a pista, ¿no? Y dices, ah, ok, ya salió, me sentí bien, los ajustes de coches también. Pero vas de repente a la práctica 2, y ya en la práctica 2 pues ya está el calor, porque ya es a las 12, 1 de la tarde, entonces ya está el calor, ya la temperatura cambió, ya la pista está engomada, entonces a lo mejor sales con el mismo ajuste que traías en la práctica 1, y a la hora de la práctica 2 pues ya el coche se comporta diferente, y tienes que prepararte para la calificación, que es todavía en un par de horas después de la última práctica. Entonces si vas haciendo esos ajustes, y a veces te la juegas, prácticamente te la juegas, porque pues no tienes tiempo de probar. Se puede decir, ah, ya terminé las dos prácticas, pero no te sentiste a gusto con el coche, no te sentiste a gusto con el balance, entonces dices, ah, voy a hacer este ajuste, pero no sé si este ajuste me mejore o me empeore a la hora de la cual, entonces pues básicamente te juegas el volado, tomas la decisión, sabes que si lo hacemos, sabes que no lo hacemos, y hasta que sales a pista, pues te fijas si resultó o no resultó, pero ya en base a salir, ¿no? Entonces son tiempos de pista muy cortos, entonces por eso mismo tienes que ir con el coche preparado de la mejor manera, para que ahí al momento de que estés en la pista, en la competencia, pues no te falle el vehículo. ¿Tú realizas algún tipo de trabajo con tu equipo técnico al momento de hacer la revisión del vehículo? Sí, pues nos cercionamos, pues, de que todo esté bien apretado, tuercas, virlos, todo ese tema. Los aspectos de seguridad del coche los analizamos muy bien para que no se vayan a presentar, pues, algunas fallas, ¿no? Que el coche frene bien, que la suspensión esté bien puesta. Ahora sí que son un serie de tipo checklist que tenemos, y que previamente a salir a pista, pues revisamos cada uno de esos puntos para que el coche pues salga de la mejor manera a la pista. ¿Mantienes algún tipo de concentración durante la carrera?
Sí, vas solo, literalmente vas tú solo, vas en tu en la cabina, en el cockpit del vehículo, y pues vas tú solo contra todo, ¿no? Entonces no sabes realmente lo que está pasando afuera, hay veces que ni siquiera sabes en qué posición estás. Entonces sí es una concentración pues constante, y más que nada es un trabajo de mucho enfoque, porque obviamente tienes que estar visualizando tus puntos de referencia, las frenadas, tienes que ir viendo dónde tengo que acelerar, dónde tengo que frenar. Al vehículo de atrás para que no te rebase, ver cómo defenderte, o si ya te rebasó, ver rápidamente en qué parte puedas regresarle la maniobra para volverlo a adelantar. Entonces si vas en un constante ahí, pasa de todo en el coche, y tú también vas tomando decisiones. Por ejemplo, la semana pasada ahí en la carrera de Ciudad de México, llegó un punto de que la temperatura del coche se me subió bastante, te platico. Esos coches más o menos el motor tiene que ir como a 100 grados centígrados, ya el coche ya va en un límite, o sea, todavía te aguanta, pero va en un límite. Ya a lo mejor 102 ya está un poco pasado, ¿no? De temperatura, y corres el riesgo de que se desviele, truene o algo, lo que pasa cuando se calienta el motor. Mi auto llegó a estar hasta los 115 grados, o sea, entonces yo estaba en el tema de me paro o no me paro, salvo para guardar el motor, ¿no? Porque imagínate, sigues, se calienta, truena, y pues lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuestan muy caros esos tipos de motores, sí. Entonces pues tú tienes que tomar ahí adentro la decisión. En ese momento yo opté por la decisión, ¿sabes qué? Me quedo, y si se truena, pues ya veré regresando qué hago para conseguir un motor nuevo. Pero tomé yo esa decisión pues ya estando solo, ¿no? Analizando los factores, y afortunadamente pues terminamos ahí en el podio, ¿no? De haber sabido que si me hubiera salido y todo, pues hubiera acabado fuera del podio. Y pues si hubiera dado un poco más de coraje el tema de, ¿por qué no? Pero a veces son esos factores en los que te juegas, porque pues bien, no pasó nada en el momento, como si lo pudo haber pasado, y pues tú te la juegas ahí, tú tomas tus propias decisiones ahí adentro. Entonces es parte también de esa concentración. ¿Qué habilidades crees que sean las más importantes para ser un piloto exitoso de esta Fórmula 5? La constancia es la base de todo, o sea, independientemente de lo que te dediques, si eres piloto, si eres futbolista, si eres profesionista, si eres estudiante, ahora sí que lo que sea, yo considero que la constancia es la base de todo, y es lo que te da para poder seguir avanzando, ¿no? Seguir desarrollando tus habilidades y tengas esa constante mejora, ¿no? De nada te sirve a lo mejor ser el piloto más talentoso, el beisbolista más talentoso, cuando no practicas ese deporte para seguir mejorando, ¿no? Y cuántos casos no hemos visto de éxito y de fracaso de personas súper talentosas que no son constantes y ya no los ves. Y el caso viceversa, de personas que no tenían tanto el talento, pero tenían esa hambre, tenían esa habilidad, tenían ese deseo, esa garra, y estuvieron practique y practique y practique hasta que desarrollaron esa cierta habilidad, y pues lograron más o logran más cosas que las personas que tienen todo ese tema. Entonces yo considero que es eso, ¿no? La base de la constancia, y también estar abierto a escuchar pues a los consejos de personas que ya están ahí adentro, rodearte de un buen equipo, de unos buenos compañeros de equipo que ellos mismos te den retroalimentación, que ya también te pueden decir, oye, aquí estás equivocándote, aquí puedes mejorar, aquí podemos hacer esto, y siempre buscar del bien. Y porque muchas veces, pasa, ¿no? Yo soy Juan Camané y yo ya lo sé todo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues también eso, ¿no? Abrirte a escuchar, abrirte a lo que te digan las demás personas, no tomarlo también como
en lo absoluto, o sea, como la verdad absoluta. Entonces sacar tus propias conclusiones también es una función a mí. Yo lo que veo, lo que escucho, y hago un razonamiento y digo, ok, me están diciendo esto, yo ya vi esto, pues si me cuadra, si me hace lógica, va. Oye, me están diciendo esto, pero yo estoy viendo esto, pues como que no, no cuadra, ¿no? Pues no, o sea, eso no lo tomo. Esta forma de discernir, ¿no? Para tomar una decisión clave. Sí, claro. Que, bueno, yo estoy viendo que todas las decisiones que se toman en este tipo de deporte trascienden, ¿no? Sí, sí, es totalmente. O sea, por decirte algo, un ejemplo claro, el ajuste, ¿no? Haces un ajuste en el coche. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a bajar la altura porque considero que ya bajando la altura el coche puede dar una mejor vuelta, entonces voy a salir más rápido de las curvas, etc. Tomas tú la decisión. Y si sabes qué, pues te tomó la decisión, hay que hacerlo, se hace el ajuste, sales a pista y resulta que no, o sea, que el coche empeoró. Entonces pues dices, puta, pues yo tomé la decisión, esa fue y repercutió. ¿Qué pasa ahí? Pues ya aprendes, que a lo mejor esa altura no es la ideal o ese ajuste que hiciste, pero ya te queda esa experiencia. Entonces pues también en base a esos errores, a esas malas decisiones, pues te dejan un conocimiento para en un futuro pues estés más preparado. José Manuel Villo Gutiérrez, ¿tiene algún personaje por ahí dentro de los pilotos reconocidos que digas, quiero llegar hasta este punto? Pues como tal, no. O sea, me gusta a mí hacer mi propia historia, mi propia aventura, por así decirlo. Obviamente está el tema del, pues, ¿cómo te podría decir? El reconocimiento, se me fue la palabra, por Checo Pérez, pilotos de Fórmula 1 que ves, que dices, wow, o sea, qué padre, qué es lo que todos lograron, y no digo, yo quiero ser como él, o más bien yo voy a ser el próximo tal, pues, no, o sea, más bien en base a lo que ellos hicieron, en base a lo que lees sus historias, ves lo que hicieron, ves cómo lo hicieron, y ahí dices, pues, ¿qué conclusiones sacas? Pues la tenacidad, la perseverancia, ¿no? Que siempre estuvo ahí. Entonces me gusta más ser así, pues, o sea, como que tomar las partes positivas de varios para hacer un conjunto y en base a ese conjunto, pues potencializar un poco yo mis habilidades. Tercer lugar en la categoría de novatos del campeonato nocturno de CATS en Guadalajara, y obtuviste 3 o 4 podios durante esa temporada. Podio del tercer lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México en Fórmula 5. Sí, fueron esos podios. El campeonato de CARS fue cuando estaba empezando. Ahí en el Cartódromo Oscar Casillas y también en unas carreras en el Cartódromo Checo Pérez. Se corren en ambos cartódromos. Y sí, fueron muy padres porque literalmente pues fueron mis pininos, mis inicios. Entonces esos juegos pues te llenan de alegría, te dan esa motivación, porque muchas veces pues estás corriendo, compitiendo, entrenando, y pues a veces no se te dan las cosas, te llegas a frustrar porque dices, oye, pues es que pues yo hago todo lo que me dicen o estoy haciendo, me estoy esforzando más, etcétera, etcétera, y no ves ciertos resultados. Y ya de cierta manera cuando te llegan esos que alcanzas ahora esos podios, esos premios, pues te llenan mucho de orgullo, te dan satisfacción, te dan esa alegría, esa motivación para decir, ¿sabes qué? Pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dándole, metiéndole, pues porque si ya estamos aquí es señal que lo podemos hacer, entonces claro. ¿Qué es lo que nos falta, no? Ahí te tienes a revisar tu... pues hacia atrás y dices, oye, pues qué me falta, qué es lo que hice aquí, qué es lo que no hice acá, qué es lo que dejé de hacer acá. Entonces ya empiezas a analizar tú también, porque pues obviamente tú de cierta manera, pues inconscientemente o sin, como dice el chavo, sin querer queriendo, pues se te van las cosas y se te olvidan o dejas de hacer ciertas cosas, que eso pues al final te merman en resultados y demás. Bien, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué viene con esto de la Fórmula 5? José Manuel Villo Gutiérrez, vas a tener un evento próximamente por el Tlaquepaque y aparte van a estar pues festejando los 200 años, ¿verdad? Sí, así es, en esta semana pues tenemos el marco pues aquí como jaliscienses, esta magna celebración, esta fiesta del bicentenario, pues los 200 años de la fundación de Jalisco como Estado Libre y Soberano.
y nos sumamos a esta fiesta. Y dentro de ese marco, y también aprovechando el tema del Día del Padre, en Tlaquepaque este domingo 18, vamos a tener ahí un evento, va a haber un showroom. Ese showroom es tipo como el que hace o hizo Checo Pérez aquí en la Minerva, en donde yo con mi carro, con el monoplaza, voy a salir a dar unas vueltas ahí a la calle, ahí pues sobre la avenida Hidalgo y en Tlaquepaque, una serie de exhibiciones para que la gente pues vea y disfrute, pues, ¿no? Porque es algo muy atípico, no siempre ves un auto de carreras y menos lo ves en la calle, ¿no? Que circulas tú normalmente. Entonces va a ser una actividad muy padre para que se den una vuelta, vayan. Además vamos a tener los karts, va a haber karts gratuitos para la familia, que se suban, ahí se echen una carreta con el papá, con la hermana, con el tío. Y también el tema del simulador, voy a llevar un simulador virtual profesional, que es con el que yo también entreno en casa. Okay. Con la realidad virtual, te pone los Google, los visores, y pues prácticamente estás en la pista, prácticamente estás conduciendo pues realmente el auto de Fórmula 1 o el Ferrari o el auto que pongas en el juego. Volteas hacia los lados y pues tú estás viendo esa parte, estiras tu mano y ves tu brazo. Entonces es algo muy padre que se pone, y sí te trastorna la mente de cierta manera, y se pone bastante padre. Entonces extender después la invitación a todos para que vayan y nos acompañen ahí este domingo 18. ¿Va a haber hoy alguna sesión de fotos con José Manuel Vidro Gutiérrez? Sí, vamos a tener ahí también tema de toda la exhibición del monoplaza, además de las actividades anteriormente que les mencioné. También va a estar el monoplaza ahí exhibido para que vayan y se tomen la foto, e inclusive pues igual se puedan subir también al monoplaza, obviamente sin venderlo, pero se puedan subir ahí al habitáculo para que lo conozcan y pues tengan esa vista de lo que uno ve estando ahí dentro del vehículo. Oye, pues muy agradecidos, casi estamos por terminar el programa, vamos a pasar el micrófono a Alfonso Vidrio Álvarez para que nos platique todo esto de los 200 años y además cierres con más detalles del evento que van a tener, y además vamos a cerrar con un tema del patrocinio que también es muy importante mencionarlo. Claro, muchas gracias, Rafael, nuevamente. Y pues sí, como ya lo comentábamos hace un momento y también lo dijo acertadamente José Manuel, pues Jalisco como Estado Libre y Soberano cumple los 200 años este 16 de junio, así es de que, bueno, los 125 municipios vamos a tener actividades públicas y gratuitas. Hay que sentirnos bien orgullosos de ser jaliscienses, y sobre todo pues es lo que nos da origen como mexicanos, ¿no? Jalisco es el pues podríamos decir el precursor del federalismo. Justamente vamos a tener una gran celebración por la tarde este 16 en un parque que se le va a llamar a partir de este 16 Luis Quintanar, en honor a nuestro primer gobernador del estado de Jalisco. Actualmente, para mayor referencia, todos lo conocemos como Parque Solidaridad. Bien. Así es de que por allá vamos a tener mariachi, vamos a tener música, juegos, diversión, va a haber un cierre espectacular con Los Ángeles Azules. El gobernador ha hecho una campaña muy interesante, Esteban Estrada también ha difundido bastante todas las actividades que vamos a tener, el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, pues la verdad es que todos se han sumado a esta campaña, están dando pues prácticamente todo de sí, su tiempo, pues también para que las familias conozcan, se diviertan, participen. Ha sido una campaña pues muy grande, muy interesante. Pueden buscarla en YouTube, pueden buscarla en cualquier red social, en todos los perfiles de los antes mencionados. Y la verdad es que está muy interesante, es muy importante, y como ya lo mencionábamos, ¿no? O sea, tuvimos la pelea de Saúl Canelo Álvarez celebrando también los 200 años de Jalisco. Checo Pérez tiene una campaña muy importante. Va a haber más sorpresas con él, al igual que con José Manuel, que también es uno de los embajadores de los 200 años de Jalisco. Y no podemos dejar de hablar de Jalisco, que le da origen y tradición a lo que representa México ante el mundo. Podemos hablar de la charrería, de la bebida como el tequila, que es un municipio pues de Jalisco también, ¿no? Un dato muy importante que a mí siempre me gusta mencionar: prácticamente todos conocemos el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco. Sí. Pero ¿sabían ustedes que fue hecho gracias al impuesto de la transacción de la compraventa del mezcal? No, es un buen dato. Así está interesante. Es.
Y adentro están pues uno de los, murales más impresionantes, con un referente no solamente de Latinoamérica sino a nivel mundial, que tienen que conocer. También hay un espacio donde está el museo. Pues la verdad yo les recomiendo que vayan y que conozcan. Pues Jalisco es muchísimo más que solamente charrería, la bebida, el fútbol, que también tenemos ahí equipos muy campeones. Pues Jalisco es líder y punta de lanza en muchísimas cosas, incluso en políticas públicas, ¿no? Como ya lo hemos visto a bien en esta administración que encabeza nuestro gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y bueno, pues mencionar justamente ahora, hablando de deportes, que aquí tenemos a José Manuel, el modelo deportivo que tiene Jalisco, que no es algo nuevo, ya tiene alrededor de un poco más de 20 años. Ayer estaba viendo lo que estaba publicando Fernando Ortega, que está al frente del Poder Jalisco. Ya llevamos más de 300 medallas de oro en los nacionales de CONADE. Entonces imagínense todo lo que viene y toda la cantidad del servidor de deportistas de alto rendimiento que tenemos en nuestro estado. Y podríamos hablar de muchísimas cosas. Oye, este dato es muy importante, el que acabas de mencionar, porque muchos no lo conocen, pero ese dato enriquece mucho precisamente todo esto que se ha ido como desmembrando en sus diferentes categorías, pero que además ha sido pues parte de lo que Jalisco puede mostrar, ¿no? Puede mostrar al mundo. Y además que lo tenemos aquí y debemos de valorarlo, y por eso sumarnos a esta celebración y participar en ella. Estabas comentando el evento va a ser abierto al público, ¿verdad? Así es, completamente gratuito, abierto al público en general. Hay que recordarles que estamos viviendo una situación muy intensa con el calor, así es de que sí, llévense una gorra, llévense bloqueador solar, traten de hidratarse bastante, llévense ropa muy cómoda, sobre todo el calzado que sea súper cómodo. Si va con su familia, bueno, la recomendación es que va a ser un evento público masivo, completamente gratuito, entonces esperamos una gran cantidad de personas, por lo que es importante pues siempre estar reunidos, ¿no? Pero la verdad es que debemos de disfrutarlo todos, es algo nunca antes visto. Afortunadamente nos tocó a nosotros esta época, y pues a celebrarlo, ¿no? Hay que sentirnos completamente orgullosos de lo que representa. En ese mismo sentido, José Manuel, el domingo 18, que es justamente el Día del Padre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, también en un evento público gratuito, gracias al gobierno municipal de Tlaquepaque y a la Cámara de Comercio presidida por Angélica Aguayo, es que José Manuel va a realizar este showroom, igual, completamente gratuito, abierto a la ciudadanía. Bueno, obviamente hay que hacer un poquito de fila para poder subirse tanto a los go-karts como al tema del monoplaza cuando estén en la exhibición, y pues también al simulador de carreras virtual, que tienen que probarlo. La verdad es que son cosas muy costosas, sobre todo el tema del simulador o el monoplaza, y pocas veces vamos a tener este tipo de oportunidades, pero sin embargo nosotros también nos sumamos al tema del beneficio social y que sirva de inspiración para las nuevas generaciones, ¿no? Claro, para todos los jóvenes. Así es, y los no tan jóvenes. Y los no tan jóvenes que también les gusta este deporte, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Entonces, pues nada, hacerles nuevamente la invitación a que todos pues lo vivamos, nos invitamos en cualquier rincón de nuestro estado, incluso fuera de nuestro país. Bien. Va a haber algunas actividades alusivas a todo lo que representan los 200 años de Jalisco. Bien, pues cerramos con esto, está muy bueno el dato, hay que asistir a los eventos, hay que sumarnos a este bicentenario, y sobre todo pues sentirnos parte de este estado, ¿no? Que es libre y soberano, y pues Jalisco da para más, da para mucho, ¿no? También agradecer la intervención del gobernador Enrique Alfaro, que ha estado pues poniendo esto al alcance de toda la ciudadanía. Sí, claro, completamente acertado. Enrique Ibarra Pedrosa, entre otros, que han estado participando, ¿verdad? Sí, completamente todo el gabinete se ha sumado a esta gran celebración, lo comentábamos, Esteban Estrada, que también es una política pública muy importante en esta administración, que es la de FILMA. Bien. Esa está buenísima, porque estamos poniendo a Jalisco en el ojo literalmente de todo el mundo a nivel internacional, ¿no? Los incentivos de filmaciones para que se produzcan, que el talento jalisciense tenga mayor exposición, entre otras cosas. Hablábamos también justamente del tema de los patrocinios, ¿no? La importancia que tienen los patrocinadores, por ejemplo en el caso de José Manuel, de los deportes de motor, pues vemos que es prácticamente lo que ha hecho pues exitosa la carrera de Checo Pérez y abrirle pues el espacio, ¿no? Que también sería muy importante y muy interesante que José Manuel, desde su experiencia, pues nos platicara todo esto, ¿no? Bien. A ver, ¿cómo está esta onda de los patrocinios? Se escucha muy interesante, sobre todo porque
pues en este medio tan costoso, en este deporte tan costoso, pues se necesita que la gente que nos escucha a través de este tipo de medios, pues también se pueda sumar a este tipo de actividades, ¿no? Sí, así es de suma importancia. Prácticamente el automovilismo existe o persiste por todo el tema de los patrocinadores, todo esos apoyos que nos brindan a nosotros los pilotos, porque prácticamente costearlo por nosotros mismos pues sería imposible. Entonces veríamos muchos, pues que sí pasa, ¿no? Pilotos que corren una vez pero ya no pudieron seguir corriendo porque por la falta de apoyo. Entonces sí es bastante importante. Cabe mencionar que a nosotros el campeonato nos transmite Fox Sports a nivel Latinoamérica, entonces vamos en vivo por sus señales, salimos en la tele, en sus redes sociales. Entonces imagínate, te pongo un ejemplo rápido, ¿no? A lo mejor anunciarte en un tema de Fox Sports, un spot de 10 segundos, algo así, pues te sale, no sé, 300,000 pesos, por decir una cantidad. Y a lo mejor dices, oye, pues me puedo apalancar de la plataforma, pero yo no apoyo a José Manuel, no sé, con 30,000 pesos, por así decirlo, y estoy teniendo el mismo impacto, los mismos 10 segundos, o no los mismos 10 segundos, hasta más, cerca de un minuto, 2 minutos, 3 minutos, que puedes estar ahí, en tema a nivel nacional, 10 minutos en tema de la carrera. Entonces, esta parte de la expresión que tienen sus marcas a través de Fox Sports, pues es algo importante. Les extiendo la invitación a la gente que nos vea, si tiene por ahí la posibilidad de poder apoyarnos y todo, pues aquí estamos a sus órdenes, para que pues sigan apoyando esta buena causa, esta carrera. Ojalá pudiera ser gente de aquí mismo, de Jalisco, ¿no? Como aquí hay muchas empresas tequileras, que se puede prestar, ¿no? Para hacer un pequeño anuncio a través de esta Fórmula 5, a través del piloto, para que pues también se pueda sumar a este proyecto y también vengan los patrocinios pues a través de tantas tequileras que tenemos en Jalisco, ¿no? Sí, así es, y nosotros pues obviamente dispuestos a colaborar 100% con las marcas, e inclusive hasta llevar el tema del monoplaza, una exhibición a sus empresas, hacer el tema de los team buildings, exhibiciones, llevar el mismo tema del simulador, que la gente lo pruebe, sus empleados. Entonces hay un sinfín de cosas que podemos hacer, que se pueden hacer, para que obviamente también las empresas, los patrocinadores, pues tengan ese, además de la exhibición, de la exhibición de marca que ellos tienen, la presencia de marca en Fox Sports, pues también tengan otras actividades que ofrecerles a sus empleados, a su gente, y pues lo disfruten, ¿no? Bien, pues ya estamos a punto de cerrar el programa. No sé si tengan algún mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan de salida. Sí, yo sí. Pues primero agradecerte nuevamente, Rafael, un saludo a tu auditor. Y bueno, tenemos un fin de semana muy interesante aquí en Jalisco. Está obviamente la actividad del Día del Padre con José Manuel de 8 a 2, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Tlaquepaque, completamente gratuito, pero yo traigo la gorra de mariachis, y mariachis tiene en su casa, pues viernes, sábado y domingo, el juego de las estrellas del béisbol de esta temporada, así que va a estar padrísimo, y también están en la serie del Bicentenario. Ok. Astros de Jalisco, el equipo varonil de básquetbol, pues están las finales, y también hay partidos de Astros femenil. Así es de que tenemos un fin de semana muy importante con muchísima actividad. Recuerden que el 16 por la tarde en el Parque Luis Quintanar, pues todavía le llamamos el Parque de la Solidaridad para mayor referencia, pero a partir del 16 ya se llama así. Vamos a tener un montón de actividades musicales, culturales, recreativas para toda la familia, completamente gratuitos, y pues cerrar con Los Ángeles Azules disfrutando de esta gran celebración y diciendo lo que siempre decimos, ¿no? Que nosotros somos Jalisco y estamos pues muy orgullosos de vivirlo y de sentirlo como tal. Oye, qué importante esto que dices, que se van a seguir los eventos, y bueno, pues hay que darle seguimiento a esto. ¿Esto es a través de qué páginas, qué plataformas? ¿Cómo la gente puede saber cuál es la secuencia de los eventos que van a seguir teniendo en este bicentenario? Claro, pues mira, en las redes sociales del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, o bien a través de las redes sociales del gobierno de Jalisco, y también sigan a sus municipios. Bien. En los 125 municipios del estado de Jalisco, ahí también van a estar pues teniendo durante esta semana actividades completamente gratuitas, recreativas, de todo tipo. En Guadalajara tuvimos hace poco la rodada ciclista, por ejemplo. En Zapopan también va a haber un montón de actividades. Así es de que chequen las redes sociales de sus municipios,
municipios, obviamente el gobierno del estado de Jalisco, del maestro Enrique Ibarra Pedrosa, del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de las y los diputados, y pues bueno, todos nos hemos sumado a esta gran celebración de Jalisco, ¿no? Vamos a dejar aquí un cintillo en la parte de abajo para que ustedes puedan tomar las páginas oficiales. Y bueno, agradecerles que estuvieron con nosotros. Alfonso Vidrio Álvarez, muchas gracias por haber venido a tu programa. Gracias, ¿no? José Manuel Vidrio Gutiérrez, un gran piloto. Muchas gracias. Espero, Rafa, que seas de los mejores. Gracias, Rafa, sí, así es. Estamos hasta ahí trabajando. Pues agradecerte nuevamente el espacio y un saludo allá a todo tu auditorio. Y la siguiente semana también les hago la invitación, aprovechando aquí el espacio. Vamos a tener carrera, la siguiente fecha del campeonato de Fórmula 5 es el 25 de junio en Querétaro. Así es, para que estén ahí al pendiente y puedan verla a través de las redes sociales de Fox Sports, YouTube, Facebook, el día domingo. Y pues ahí nos pueden estar apoyando. Bien, pues muchísimas gracias por estar aquí en su programa La Entrevista. Gracias. Un gusto tenerlos con nosotros. Gracias.